Seguimos con Devil May Cry. El juego resultó este, ¿eh? Pensé que me iba a aburrir. Está fine. Bueno, a ver, están entrando al cuartel general nuestro. Está la chica y Creo nuestro que hay hermano. un viejo túnel por aquí. Quizás podamos escapar por ahí. Están entrando. Tengo una idea. Estoy atrapado en el limbo. No puedo detenerlos. Sí, sí que puedes. Yo uso el spray, tú tiras el tejado. Ahí, ahora tira. ¡Hazlo otra vez! ¡Rápido, la chica está ahí! Vale, otra vez, rápido. ¿Estás bien? Sí. Vamos. Vamos. ¿Sabes a dónde lleva esto? Conozco este sitio como la palma de mi mano. ¡Venga! Estoy bien. Venga, es por aquí. ¿Por qué tienen que matar a todo el mundo? Somos terroristas, ¿recuerdas? Esos eran mis amigos. No me encuentro bien. Pagarán por esto. Pero ahora tenemos que encontrar a Percy. Alta silla tenía el loco, ¿eh? Dante, Virgil está atrapado en el limbo. Tiene problemas. ¡Hey!
Claro que yo le doy. ¿Estás loco? ¿Qué haces aquí? Salvarte el culo. Descuartizador afilado. Con golpes bien sincronizados, esquivar y lanzar cuchillas del descuartizador hacia él, dejándolo vulnerable. Le doy. Gracias, Dante. ¿Kat? ¿Estás viva? ¿Hay algún modo de salir? Sí, hay una salida de emergencia. Te llevaré. Vamos. No, todavía no. ¿Qué? Aquí hay terabytes de información confidencial. No pueden caer en sus manos. ¿Qué importa eso? Sabrían todos nuestros planes. Si consiguen esa información, todo en lo que he estado trabajando no servirá para nada. Kat, ¿sí? Activa la autodestrucción. Yo no puedo desde el limbo. ¡Están entrando! ¡Los demonios están entrando! ¡No tenemos tiempo! ¡Pues gánalo, Dante! ¡Mierda, Virgil! ¡Kat, hazlo ya! Kat, no tardaré mucho. Te ayudaré. ¿Cuánto tiempo necesitáis? No mucho. Un par de minutos. Estos... Podría comprar un... O sea, la estrellita... Vale, 5.000. No importa, vamos. Vale, arranca el sistema. ¡Están dentro! Que vengan, loco. Loco este. Día de furia. Uy, esto lo quita. Hay que darle con la... ayude. Genial. Poderosa escopeta útil para eliminar grupos de enemigos e infligir mucho más daño a corto alcance. ¿Cómo lo lleváis? Está bueno, ¿eh?
Dos minutos más, Dante. Virgil, puedo mantener a los demonios alejados todo lo que necesites, pero no puedo proteger a Kat de los federales. ¡Deprisa! Entendido. Dos minutos. Eliminación de datos. 45% completada. Encanta la Carberry. La comí. La cara, papu. Hijas madre. Tengo 1296. Tengo 6 objetos de cura. Deja que adivine. ¿Dos minutos? Todo listo. Solo necesito un minuto más para copiar todo lo que pueda de los servidores. ¡La estás poniendo en peligro! Lo sé, Dante. Pero es importante. Secuencia de detonación automática. Armando. Los perritos, loco. Esto tiene mala pinta. No, montan. ¡Venga, Virgil! Atención. ¡Ya está! La secuencia de detonación. Ya están casi dentro. Vamos, Dante. ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué pasa con Kat? No puedo salir de aquí. No, no podemos ayudarla. Vamos. ¡No podemos dejarla aquí! Piensa, Dante. Estamos en el limbo. Ella está en el mundo real. Este sitio va a explotar.
Tienes razón. No podemos hacer nada, vámonos. Ve tú primero, yo voy ahora. ¡Dante! ¡Dame un segundo! Vale, escúchame, no tenemos mucho tiempo. Ponte de rodillas. Las manos en alto. No luches. Tengo miedo. ¿Qué van a hacerme? Lo único que tienes que hacer es aguantar todo lo que puedas. Yo vendré a buscarte. ¡No disparéis! ¡No! ¡Joder! Venga, Dante. Esto aún no ha terminado. Se lleva una niña chica, loco. Se me agarré copada, tío. Misión 13, ¿eh? Su nombre. Dime su nombre. Virgil. Virgil. No sé quién eres. ¿O por qué has sido tan estúpido como para atacarme? Pero sé que significas algo para esta chica. Por lo que sospecho que ella significa algo para ti. Y también sé que estás colaborando con el Nephilim. Yo quiero al Nephilim. Tú a la chica. Lo que no sabe que Virgil es Nephilim también. Interesante. ¿Interesante? Mundus sabe menos de lo que pensaba. Sabe mi nombre, pero nada más. Ni que soy tu hermano, ni que soy un Nephilim. Kat ha sido muy fuerte. Sí, lo he hecho bien. Pero no podemos salvarla. ¿Qué quieres decir? ¿No pensarás en serio que intercambiaría tu vida por la suya? No, no digo que... Aparte de que eres mi hermano, también eres la clave para destruir a Mundus. No digo que intercambies por ella, solo digo que podemos ofrecerle otro trato. Kat por la amante de Mundus, Lilith. ¿Por qué iba a importarle a Mundus una de sus fulanas? Está esperando un hijo suyo. ¿Qué? ¿Cómo puedes saber eso? Cuando estuve en la torre, conocí a un demonio llamado Phineas. Él me lo dijo. Sirvió a nuestro padre. Sí, me suena ese nombre, pero... ¡Eso es fantástico! ¿Tenemos acceso al hijo no nato de Mundus? Eso es justo lo que necesitamos para sacarlo de su guarida. ¡No! ¡Lo usaremos para salvar a Kat! Dante, eso es una locura. ¿Por qué arriesgarías el futuro de la humanidad por una chica? Kat ha pasado un calvario por protegernos. Habrá otra manera de llegar a Mundus. Dante... No pienso abandonarla. Ya veo. Bien. Lo haremos a tu manera. Ahí está.
La amante de Mundus, Lilith, lleva una discoteca exclusiva para altas esferas de la sociedad. Deportistas, niños ricos, banqueros, etc. Las sustancias demoníacas corren como el agua. Hace que se enganchen a la droga y los convierte en demonios colaboradores sin alma. Seguro que está allí esta noche. ¡Tú no entras! No estás en la lista. Ahora sí. Me encanta. Humor verde, negro de... Capcom tiene buenos juegos que tienen buen humor pesado. El otro es el... ¿Cómo se llama? Uy, me olvidé el nombre. Lo tengo ahí encima. ¡Hey! ¡Dante! De los zombies, ¿cómo se llama? Hace tiempo que no te veo. Oye, un momento, no me ignores. ¡Bailemos! Ahora no. ¡Que te den, Dante! El de Resin. Dante está aquí. ¿El hijo de Sparda? El que Mundus quiere ver. Mundus estará encantado cuando le entregues su cadáver. ¿Qué opinas, pequeño? ¿Quieres que juguemos con él un rato? Sí, sí. Dante, hijo de Tiene la bola llena para el hijo de Sparda, ¿eh? Soy Dante. Pero bien, abuelo, muy bien. No puedo saber si exageran. Tranquilo. Juega de medio. La chica. ¡Uy! No, no quería. No quería eso. Dime, Dante, ¿qué te traes por aquí? ¿La música? ¿El champán burbujeante? ¿Las chicas? ¿O quizás esto tiene algo que ver con aquella pobre florecilla deshojada? He venido por ti, Lilith. Ven aquí de una puta vez. Bueno, lo haría, Dante, pero ¿cómo decirlo? Estás por debajo de mí. Hola, mis queridas criaturas, humanas y no humanas. De club nocturno a club de lucha. Esta noche tenemos un evento especial. Siete de mil. Consumid y haced vuestras apuestas. ¡Viva la alta sociedad!
Venga, 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 venga. Tienes ni idea de a quién te enfrentas, ¿verdad? Me muero por saberlo. Pues vamos a cambiar un poco las cosas. He creado esta carrera de obstáculos especialmente. Yo tengo 1863 objetos. Tengo 6 estrellas. Yo creo que voy a andar bien. Dante. No he venido aquí a jugar. Oh, este es mi club y jugarás con mis reglas. De mierda, Toki. Por acá no lo veo. Que mira bien todo. El demonio tiene talento. El demonio tiene talento. Sobrevive y tendrás el honor de comparecer ante mí. Muy bueno. Significa que te arrancaré los sesos con mis propias manos. Si fallas, tanto tú como tu putita moriréis. Hija de... Dicen que vienes por el cielo y del infierno. Vamos a ver si es cierto. Mantén el reloj para tener inmunidad en los suelos demoníacos. Ahí le doy. Empecemos ya, ¿no? La primera ronda debería ser pan comido para un hombre tan curtido como tú. Ese es re Mortal Kombat. Yeah.
en el más idiota del limbo. Ahora, puedes acercarte un poco más. Ronda 2. ¿Eres rápido? Tienes 30 segundos para matar a mis miserables subordinados. ¡Me encanta! ¡Allá vamos! Round 2. Fight. ¡Para esta mierda! ¿Qué prisa tienes? ¡Ah, sí! La tortura y el sufrimiento de esa putita. No te preocupes, cuando Mungus acabe con ella, ya no sentirá dolor alguno. Hoy lo juego con tiempo, ¿eh? ¡Ay, qué dolido, me caí! Odio los juegos con tiempo. Qué mierda la cámara, loco. Parece que no lo quiero matar. Ya, ya. Vámonos. Ronda 3. Casi, estamos por la mitad. ¿Cómo te decís, chicos? ¿Subimos un poco la temperatura? Dice el ataque pirotecnia de Revenant. Ah, mira. ¿Cómo es?
¿Perdió? ¿Recuerdas esa noche, Nancy? Me muero de ganas. Podrás su cara cuando aparezca ante él con tu cadáver en mis manos. Voy a tratar de aguantar lo más que pueda sin tomar ninguna gota. No puedo tirar. Loquito, loquito. Dios,
Dale, loco. Desesperante, ¿eh? No puedes pegarle. No tiene de vida el loco este. Fíjate. Sí, andate, andate. Mejor. Esto tengo una estrellita ahí para usar. Bueno, necesito 5000 para una cruz de salud ahora. Aumenta un 20% la suspensión demoníaca. Esa está buena. Podríamos empezar a armarle este. Este juego. Trae aquí ese saco de carne al que llamas culo. Vale. Vale, pequeño. Ya lo entiendo. A mí también se me está acabando la paciencia. Terminemos con esto. Ahora mismo. Uy, la fantasmal. Oh. Adivina, no le puedo pegar mientras está así, ¿no?
sangrienta. ¿Cómo le pego esto? Turno, Barbie. Vamos. Nadé. Maldita sea. Bueno, loco, tremendo haber llegado hasta acá. Vamos a dejarlo para otro día. Para otro día no, para el próximo capítulo. Si te gustó, dale like, compartir, suscribirte, hacer todo eso. Te mando un saludo y nos vemos. Chau, chau.